hello, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Y sí, no es un déjà vu, no es nada, traigo la misma ropa con el mismo peinado y el mismo maquillaje, porque este video se los estoy filmando el mismo día del video anterior. Este es, igual, vamos a seguir hablando de perfumes de hombres, pero esto es parte 2. La verdad, como que dije, necesito, o sea, partir este video en dos, porque si no iba a ser así como que una eternidad. Porque sí traigo bastantitos, entonces dije, mejor les platico de 5 perfumes en un video y otros 5 perfumes en este video. Entonces, pues ya, sin mucho bla bla bla, mejor comencemos. Vamos a estar hablando ahora de este perfumito que se llama Hugo Just Different de Hugo Boss. Es este, el de la botellita negra con la tapa rosca. Bueno, no es una tapa rosca, pero pues más o menos. O sea, así se destapa. Ay, no. Nada más lo destapo y me da así el olor delicioso. Es un fresco especiado, muy aromático este perfume. Lo único malo que les puedo hablar de este perfume es que dura súper poquito, unas 3-4 horas viéndome súper buena onda. Eso es lo único malo de este perfume, pero por ejemplo sus notas de salida tenemos la menta, tenemos la manzana, su nota de corazón, la albahaca, la fresia y el cilantro, y de base traemos el cachemira y el pachuli con un poquito de incienso. Realmente este perfume es, como se los dije al principio, es súper fresco, especiado y muy aromático. A mí me encanta este olor, me súper mega encanta, altamente recomendable. Este se me hace más un perfume para chavos de unos 20 a 30, 35 años. Pero, por ejemplo, este se lo acabo yo de comprar a mi esposo y tiene 43 años entonces, y le queda espectacular. Entonces, pues podría ser que lo puedan usar desde los jóvenes hasta ya una persona madura como mi esposo. Altamente recomendable. El siguiente perfumito va a ser este Portfolio de Perry Ellis. Este perfume también es muy, muy aromático y muy fresco, especiado. Este perfume, su nota de salida es pera y un poco de cilantro. Yo la verdad, en los primeros sprayazos que ha usado mi esposo, no le saco mucho la pera, pero le saco más las notas de corazón, que son la lavanda y la albahaca y el cardamomo. Huele súper mega rico y en la base tenemos un ámbar y un almizcle. Que el ámbar, por ejemplo, envuelve a esta lavanda de manera, Dios, espectacular. Es un perfume que deben de tener todos ustedes, los hombres, o es un perfume que debemos de comprárselos a nuestros hombres en nuestra vida, ¿no? Me encanta este perfume, trae buena duración, trae buena estela, realmente se los recomiendo muchísimo. El siguiente es este perfumito, que la verdad a mí me encanta, es un dulce, afrutado, floral, delicioso. Es el Individuel de Montblanc. Este perfume trae una lavanda avainillada y una nota de base de frambuesa avainillada. Entonces, como que la vainilla acompaña perfectamente a la lavanda y la frambuesa para hacer un perfume espectacular. La verdad, dice que también trae un poquito de canela. Yo no lo siento, pero es un perfume muy, híjoles, ¿cómo les diré? Muy, muy fuerte, muy de hombre. O sea, es un perfume realmente delicioso, si lo quieren, para una persona joven o una persona madura. Este es perfecto, por ejemplo, para el día a día. Es para, si vamos a ir a la oficina, bueno, no vamos, o sea, si van a ir a la oficina, o para la escuela, es un perfume padrísimo. No lo recomiendo mucho para una fiesta o algo así porque no tiene mucha estela. Entonces,
Es más como que para el diario, para eventos que tenga uno en el día. En la noche sí, no lo recomiendo mucho por lo mismo, por lo de la estela, que no trae muy buena estela, pero huele delicioso. O sea, oficina, para ir a la escuela, a la prepa, genial. Altamente recomendable. Bueno, chicas, continuamos con este perfumito. Miren, está hermoso. Me encantó el color de la botella. Es Declaration Essence de Cartier. Este es un perfume, híjole, pues súper rico. Es amaderado, es muy, muy, muy rico. Es espectacular este perfume. Sus notas de salida trae té, lavanda y flor de naranjo, flor de azahar del naranjo. De sus notas de corazón trae geranio. Eso es lo que yo estaba oliendo ahorita. Dije, es que huelo a geranio, precisamente. Es espectacular y de base tiene vetiver. Es lo más rico que yo he olido en perfumes así como cítricos, porque también siento como un olorcito a limón. Como que el limón, el geranio y luego este vetiver, que es espectacular. Altamente recomendable este perfume también. Es un must en cualquier colección de hombre. Y bueno, chicas, ya por último vamos a estarle haciendo reseña a este perfume, que es el Luna Rosa de Prada. Esta es la versión aftershave, que es, o sea, después de que se rasuran y se lo ponen. Este perfume huele súper fresco, jabonoso, limpio, masculino, o sea, como si, sí, pues como un hombre se estuviera bañando y acabar así de salir de la regadera. Huele jabonoso, limpio, fresco, súper masculino, o sea, es una fragancia espectacular. Me encanta, por ejemplo, para días de primavera o verano, es ideal. Mi esposo la tiene, el aftershave, y con el aftershave es más que suficiente. O sea, ni siquiera se tiene que poner una loción encima. O sea, digamos que pues la versión en perfume, no el aftershave. Con el puro aftershave le dura todo el día. Es espectacular este perfume. Altamente recomendable. Es también un must. Ya sé que les he dicho como que cientos de miles de must, pero es un perfume que huele muy rico. Si están buscando esa sensación de sentirse fresco, recién bañados, limpios, esta es la opción. Y bueno, chicas, una vez más llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Espero que estas fragancias que escogí para estos videos les hayan servido. Pues les hayan gustado. A lo mejor ya por ahí ya escogieron algún perfumito. Y pues, si es así, déjenme en los comentarios, platíquenme cuál fragancia creen que sí les va a gustar, o si ya la compraron para su novio, esposo, hermano, tío, lo que sea, papá. Platíquenmelos, quiero saber de ustedes, quiero saber qué es lo que les gusta de esto. Y pues muchas gracias por ver hasta aquí. No se les olvide, si les gustó, darle like, manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho, y no se les olvide darle click a la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Pero ya saben que con o sin campanita, todos los domingos hay video nuevo de perfumes. Yo los quiero y cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.